Chichada, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos al canal. Y ustedes ya saben por qué cuando traigo el maquillaje en repetidos videos es porque tengo mucho tiempo de grabar. Y bueno, el día de hoy, como ya se dieron cuenta, les traigo un video del tipo de cepillos que hay en los rímels o máscara de pestañas. Y quizás escuchen bastante ruido, pero lo que pasa es que está haciendo aire, entonces se escucha por aquí todo. Y bueno, les voy a decir esto porque a veces vamos a comprar un rímel y no sabemos específicamente para qué lo queremos y decimos cuál agarro entre todos. Entonces yo les voy a decir lo que yo encontré y los cepillos que yo tengo y espero que les sirva mucho. El primero es el cepillo curvado y este ayuda a enchinar hacia arriba las pestañas. No es tanto que te ayude a alargarlas o depende de la fórmula, pero en sí el cepillo solamente te va a ayudar a enchinarlas. Y es este tipo de cepillo, de como sea la forma, pero lo van a encontrar curvado de esta manera. Déjenme se los enseño bien. Miren. Entonces ahí se ve que está curvadito. Y este les va a ayudar a que sea un poco más fácil si las quieres mantener muy enchinadas. Después tenemos el resistente al agua y son las cerditas casi siempre vienen o los pelitos vienen alternados. Eso quiere decir como grandes, chicos o muy separados. Y les voy a mostrar este. No, espérenme. Tengo dos y es este. El correcto es este. Normalmente estos son los que van a encontrar así, miren. Que se ven como planos, como lisos. Y miren, si ustedes pudieran ver esto, realmente es un cepillo que está como de silicón, o sea, es de silicón, pero este tipo de cerditas son para resistentes al agua. Hay otros que no precisamente vienen así, pero es por si ustedes llegan a ver este tipo de cepillos, sepan ya diferenciar qué van a hacer contra el agua. El siguiente, que es este, define y aumenta el volumen. O sea, si te aumenta el volumen, las hace más gruesas y las trata de separar un poco más. Y este es un modelo algo tradicional, pero está más gordito que el tradicional. Miren. Entonces, vean como si es un modelo tradicional de pinito, pero están más separadas y más gruesas sus pelitos entre ellos. El siguiente es el escobilla y es el modelo tradicional y sería el mejor para dar volumen. No te las separa tanto porque sí te las deja bastante gruesas y es este. Miren, es el modelo tradicional. Como pueden ver es muy parecido al otro, pero vienen las cerditas de este, vienen un poco más juntas y es como de los primeros rímels que siempre encontramos en todos lados. Y las separadas que son, que puntean bien las pestañas. Ya el de cerdas separadas, separan y puntean bien las pestañas. Quiere decir que con este cepillo te van a llegar muy bien a las puntas y sí te las deja bastante largas. Para mí este cepillo yo no lo tenía y en los rímels que me llegaron es uno de los cepillos que más me ha acomodado. Y son de este tipo, miren. Que está como chatito de arriba. Pero está con las de estas separadas pero cortas. El siguiente sería, dice, finas, cortas y duras. Son estas, miren, déjenme les muestro. Ahora sí sería este que les está mostrando ahorita. Finas, como lo de arriba, cortas y duras. Puede ser así, que las encuentres finitas, finitas y delgaditas. Y en la parte de arriba, o puede ser de este otro, miren. Déjenme les muestro este. Este también aplicaría en las finas, cortas y duras, que son, alargan sin que se acumule el producto. Serían el otro y este, miren. Que no es como parejo, sino que tiene una forma extraña. Cortas y gruesas. Estos cepillos chonchitos que los ven, pero que tienen las cerdas cortitas, pero que están bien gorditos, les ayudan a dar más volumen porque tienden a que se... Este cepillito que les voy a mostrar, que son los cepillos gorditos, bien chonchitos, este les va a ayudar a que sean más volumen porque se acumula más producto entre sus cerdas. De la forma que sea, pero que los vean bien gorditos como este, les van a ayudar a eso, a que sea más, que las quieren así súper tupidas o bien patas de araña. Y el otro, el que viene, es una bolita de círculo, permite pasar el producto en cualquier ángulo, en las puntas o en las que tengamos pestañas cortas, como en las partes de aquí abajo donde es difícil de llegar. Estos cepillos que son en puntita les van a ser excelentes. Miren.
También, si ustedes pueden ver en la parte de aquí abajo de la puntita, miren. En la parte de abajo de la punta viene otro cepillito como liso. Esos lisos también son resistentes al agua. La mayoría de los que vienen así planos, planos, que parecen como solamente un aplicador, son resistentes al agua. Esos serían todos, y en verdad espero que este video te sirva para la próxima vez que vayas a comprar algún producto. Sepas, el video te sirva para la próxima vez que vayas a comprar algún producto de estos, sepas cuál elegir ya. Y si no, con los productos que tú tienes, sepas darles mejor, un mejor uso. Y déjame saber en los comentarios qué te parecen este tipo de videos, si te gustó o no te gustó. Y si no te gustó, se respeta. Pero si te gustó, por favor, regálame like. Y si aún no lo haces, te invito a que te suscribas en la parte de aquí abajo. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden, por favor, acuérdense que yo tengo redes sociales y siempre las encuentran en la parte de aquí abajo, en la cajita de información. Y yo los espero por allá. Nos vemos en un próximo video. Deséalo con todo el corazón, que el universo conspira a tu favor y seguro se te va a cumplir. Amor y paz.